Gabriel García Márquez solía decir que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. El inicio de Acción Nacional no fue sencillo, pero de los recuerdos tenemos una imagen, la de Manuel Gómez Morín buscando la democracia y la de Manuel González Hinojosa dirigiendo el destino de nuestro partido desde el 5 de mayo de 1940, fecha en la que se instaló nuestro comité regional. Fueron décadas de grandes esfuerzos, hasta ver a Alfonso Guerrero como diputado federal y a J. Carmen García Vázquez como diputado local. El PAN no sería nada sin la valentía de las mujeres, sin Lupita Rodríguez Carrera, única mujer en dirigir el comité estatal en dos ocasiones. No seríamos nada sin el arrojo y coraje de Salomón H. Rangel, nuestro primer candidato a la gubernatura en el 85. No seríamos nada sin la lucha por la democracia del doctor Salvador Nava. Hicimos campaña juntos, inspirados en la historia. Ganamos presidencias municipales y el gobierno del estado en 2003 con Marcelo de los Santos Braga, quien dejó claro que en el PAN estamos hechos para servir. Emprendimos con alegría el camino para refrendar el triunfo y aprendimos de los momentos buenos y los no tan buenos. ¿Cómo olvidar que juntos cambiamos el gobierno de nuestro país? ¿Cómo olvidar que juntos democratizamos a México, que nunca nos rendimos y que juntos lo logramos? Del recuerdo aprendimos que somos un mejor país cuando decidimos juntos, hombres y mujeres. Y buscamos un país diferente con Josefina Vázquez Mota como la primer candidata del PAN a la presidencia de México. Consolidamos a las mujeres en la política y Sonia Mendoza se convirtió en la primer mujer candidata del PAN a gobernador. E impulsamos nuevos cuadros, jóvenes y líderes. Porque en el PAN siempre buscamos que volvamos a creer para que gane la gente, porque sabemos que se puede. Quiero pedirles, amigas y amigos de San Luis Potosí, que quienes estén absolutamente seguros que vamos a ganar la presidencia de México, que se pongan de pie. Nuestra vida aquí ha estado llena de aventuras, llena de capítulos, de anhelos y deseos, pero también de episodios tensos, donde hemos cuestionado nuestros sueños y el futuro de nuestras familias. Pero nunca el capítulo más triste nos hizo cerrar nuestro libro de historia y de vida. Porque nuestra aventura es aprender, crecer, cambiar, superarse, cuidando la esencia, atreviéndonos juntos a seguir, a soñar y a mover las almas. Seguimos aquí con una llama encendida, con la esperanza presente de los jóvenes y caminando de la mano con las mujeres por la búsqueda del bien común para nuestros hijos, honrando a quienes con su ejemplo entregaron su corazón por la democracia, a quienes marcharon por la libertad y clamaron justicia. Hoy nos toca vivir este libro, nuestra institución, nuestra casa y nuestro partido. Las mujeres y los hombres vamos a partir. Acción Nacional está destinado a trascender. El PAN es nuestro libro, nuestro recuerdo, nuestra historia y nuestro legado. Contigo vamos a ganar. ¡Claro que se puede! ¡Sí se puede! ¡Viva Acción Nacional! ¡Viva San Luis! ¡Viva México! ¡Viva México!